días, va a dar comienzo el acto de defensa de la tesis doctoral presentada por don César Augusto Castro Aliaga con el título Aportes al estudio de la bibliotecnografía peruana, vida y obra de Jorge Basadre Groman, 1903-1980. La tesis ha sido dirigida por los profesores la doctora María Teresa Fernández Bajón y el doctor don José López Yepes. Forma parte del tribunal, a mi derecha, la doctora doña Gloria Celia Carrizo Sainero, de la Universidad Carlos III de Madrid, doña Esperanza Martínez Montalvo, de la Universidad de Alcalá de Henares, don Agustín Vivas Moreno, de la Universidad de Extremadura, y actuará como secretario el profesor Marcos, el doctor Marcos Recio, de la facultad, de esta Facultad de Ciencias de la Información. El secretario va a leer ahora los dos o tres puntos de la normativa de desarrollo de la Complutense que explican cómo va a transcurrir el acto. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por el doctorando del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. Junto a dicha valoración, los miembros del tribunal podrán realizar otra sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales en la UCM. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. El tribunal ha decidido darle unos 35-40 minutos para que usted exponga su trabajo de doctorado y a continuación cada uno de los miembros intervendrá planteando sus preguntas, dudas, objeciones, etc. Cuando quiera puede empezar.